see it. Bienvenidos a Mi Barrio Cuenta, un espacio donde contamos historias de ciudad de la mano de los medios de comunicación comunitaria. Hoy nos encontramos en la sede de Telemedellín, Canal Parque, Gabriel García Márquez, porque fue aquí donde se realizó el encuentro de Premio de Periodismo Comunitario. Hoy en nuestra sección del tutorial vamos a conocer qué es cartografía. Esta fue una experiencia muy significativa para la Comuna 3 y 10 y fue una actividad a resaltar en el encuentro de Periodismo Comunitario. Como, a ver, me suena como algo así, un cartón, como con unas letras escritas de sonora, música. Eso es lo que me suena a mí, un cartón con letra musical. Retratando o plasmando esta ciudad a través de un sonido, de un sonido radial, de un sonido comunitario, de un sonido... Uy, sería como revolver la música ranchera. La cartografía sonora es una herramienta que nos permite conocer el territorio de las poblaciones con las cuales trabajamos. De por sí, la cartografía nos refiere como a los mapas de los territorios, aunque eso ha cambiado mucho con el tiempo, el concepto de mapa, pero de manera sencilla la cartografía es lo que nos permite conocer el territorio de una población en particular, con las características de ese territorio, que pueden ir desde lo ambiental, los referentes ambientales, lo cultural, lo social, lo económico. Para nuestro caso, tenemos la emisora comunitaria La Esquina Radio, esa forma de conocer el territorio es a partir de los sonidos, por eso lo llamamos cartografía sonora, y es porque el sonido o los sonidos también nos dicen de esas características culturales, de esas formas de vivir, de esas dinámicas organizativas de las poblaciones y de las comunidades con las que nosotros trabajamos. Lo primero es tener una plataforma donde alojar todos estos sonidos, todos estos paisajes sonoros, que puede ser la radio comunitaria o puede ser una página web. Es importante que en la página web, por ejemplo, se tengan las herramientas de georreferenciación, porque lo que se hace generalmente es que se ubica el mapa de ese territorio. Puede ser mapas que ya estén alojados en Google o en alguna plataforma virtual, o pueden ser mapas que las mismas comunidades realicen y construyan sobre su propio territorio. En ese mapa entonces se empiezan a ubicar esos paisajes o esos relatos sonoros, como los llamamos nosotros. Definir qué quiero investigar o qué territorio quiero investigar o qué tema puntual de ese territorio quiero investigar nos va a permitir delimitar nuestra cartografía sonora y alimentarla mucho mejor. Después de tener definido eso, es importante definir cuál es mi intención con esa cartografía sonora, yo qué quiero comunicar, porque eso también me va a permitir ser más asertivo a la hora de capturar esos paisajes sonoros y cumplir mi objetivo. Porque la cartografía sonora es identificar esos sonidos identitarios de ese territorio. Entonces, cuando yo esté haciendo ese recorrido por las zonas, estar muy atento cuáles son los sonidos que le dan identidad a esta zona. Qué músicas, qué voces, a qué hora suenan qué voces o suenan qué músicas. Hay sonidos muy sutiles, pero que son fundamentales a la hora de caracterizar sonoramente o de darle identidad sonora a una comunidad. Memorias de Trapo tiene que ver con el tema de cartografía social por varias características. Primero, se ubicó un proceso en un territorio puntual, que en este caso fue la Comuna 3, la Comuna 3 de Medellín Manrique, barrio San José La Cima.
En este territorio, entonces, trabajamos con un grupo poblacional que fueron mujeres adultas mayores. Mujeres adultas mayores que hacen parte de un proceso que lleva la corporación EOS Colombia, y pues es un trabajo muy lindo que lidera Blanca Barrera, y ella lo que hace es que con estas mujeres adultas mayores de su comuna las alfabetiza. Son mujeres que no saben leer, no saben escribir o no sabían, pues porque yo sé que ya muchos la han logrado, y ella lo que hace a través de un tinto, una canción y un poema es enseñarles a leer y a escribir. Pero ese proceso va más allá, y ahí es cuando llega La Esquina Radio. Y va más allá porque no es solo aprender a leer y escribir, sino a entender mi historia en medio de una historia general como la de su comuna y como la de Medellín. Entonces, lo que hacemos desde La Esquina es llegar con un proceso de formación donde, a través del radioteatro, pues ellas hacen la recuperación de sus propias historias, de su propia memoria. Y ahí, de todas las memorias de ese grupo de mujeres, sale Memoria de Trapo, que es un radioteatro. Memoria de Trapo es una creación que hacen las mujeres de la tertulia cuando se les invitan a hacer un performance. Llegan aquí los jóvenes de La Esquina Radio a hacer una especie de taller comunitario, y con ellas se recrean la historia de vida de cada una de ellas. Entonces son 15 historias de vida, y se toma como fundamentación aquella época en la cual las mujeres lavaban la ropa en las quebradas. Memorias de Trapo es como recuerdos del pasado, que le va trayendo a uno recuerdo, pues cuando uno lavaba, entonces recordaba muchas cosas. A mí, supongamos, me decían que tenía que lavar toda la ropa para poderme dejar salir y hasta jugarla 3 y 4 veces. Por el tiempo que transcurre sin un norte, sin un motor que impulse su ilusión en la vida y mirar de frente su mañana, por el uso de ese no sé qué que nunca siente ni hace vibrar su cuerpo en ese éxtasis de amor que vivifica y fortalece el despertar de la esperanza. Eso es lo que dicen los que saben. Memorias de Trapo son las memorias de estas mujeres adultas mayores de la Comuna 3 de Medellín, que cuentan su relación con su comuna y con la ciudad. Ellas llegaron a esta Medellín de pueblos, de municipios, de zonas rurales del departamento de Antioquia. Llegaron a conformar sus barrios, a construir sus casas, a abrir las calles de su barrio. Les tocó esos momentos de la violencia, entonces se enfrentaron y se sobrepusieron a esos momentos violentos. Educaron y criaron a sus hijos en esos barrios, y pues todavía permanecen allí. Esas son las memorias de estas mujeres. Memorias de Trapo porque hay, en esa construcción o en esa recuperación de la memoria colectiva, todas se encontraron con el tema del río o del agua, y era que les tocaba ir a lavar a las quebradas, y en sus historias individuales eso las había marcado mucho. Entonces, por eso se llama Memorias de Trapo, porque fue recuperar sus historias, pero también sanar momentos de esas historias. Y en el proceso de radioteatro, ellas deciden qué lavar, qué recuerdo quieren lavar para poder seguir ahora su nueva historia, que ya son como mujeres adultas. Que en este mundo, que en esta ciudad, haya paz, haya amor, tranquilidad. Pero como dije ahorita, era mejor dicho, no la forma de respirar un aire puro, un aroma de paz. Uno de los invitados al encuentro de periodismo fue Omar Rincón. Él es periodista y analista entre las relaciones de medios, cultura, política y tecnología. También es crítico de televisión del periódico El Tiempo. Él, a través de sus opiniones, nos pone a pensar que la realidad que nos muestran los grandes medios de comunicación no es el único mundo posible, pensable o narrable. Cuando uno habla que algo es comunitario, debería pensar que está en función de incluir y vincular y generar tejido social. Eso es lo que uno creería. Cuando uno ve los medios comunitarios, lo que ve son los medios esforzados, con ganas, con mucho deseo de hacer las cosas bien,
pero que reproducen un poco la agenda de arriba para abajo. O sea, si en Estados Unidos hablan del mundo, en Bogotá hablan de Colombia, en Teleantioquia hablan del departamento, en Telemedellín hablan de la ciudad, en la comunidad hablan también como los mismos poderes. O sea, como que se reproduce contenidos con respecto a lo mismo. Es como una copia pequeñita, mal hecha, de los medios grandes. Entonces, lo que uno no ve es un contenido donde se incluya realmente al ciudadano. No es de darle voz, ese cuento de darle voz a los ciudadanos son mentiras. Lo que hay es que incluirlo, ponerlo en pantalla, que el ciudadano mismo se exprese, que el ciudadano mismo diga, que el ciudadano mismo cuente, que el ciudadano cueste tu agenda, que la agenda no sea la que yo impongo, sino la que la gente quiere. De pronto la agenda del ciudadano puede ser simplemente la alimentación, que hable desde ahí. Si una señora es buena haciendo chorizos, que hable desde ahí, pero no jugar a aparecer medios que son de lo otro cuando eso no es lo importante. Los medios comunitarios, tristemente, están en la comunidad, pero en agenda, en formato y en estética, están desconectados de la comunidad. Porque quieren desconectarse al gobierno, conectarse al poder, conectarse a los medios de arriba. Entonces yo creo que si hacemos medios comunitarios así, por eso siempre serán medios como de las tres P's, pobres, baratos, feos, sin recursos, todos quejetas, y no medios con mucha autoestima, con muchas ganas, con muchos deseos de producir, con innovación estética, con innovación de formatos, con innovación ciudadana, con innovación de inclusión de los sujetos en la vida pública. Ahí falta como que pasemos del esfuerzo, de lo importante, de lo que toca hacer, de lo sufrido, de lo barato. Pasemos a hacer medios que se parezcan a la comunidad que los produce. Que si hay un medio comunitario de un barrio de Medellín, de Manrique, que se parezca a Manrique ese medio, que no sea parecido a Teleantioquia, parecido a Cosmovisión, o parecido a Telemedellín, o parecido a Caracol, no, que sea como Manrique. Cuando decimos que son medios comunitarios, son aquellos que pertenecen a la comunidad, o sea, que hacen parte de la vida común de una sociedad, de un territorio, de una gente. O sea, si el medio pertenece a un señor o a la iglesia o a un partido político, no es comunitario, es cuando está vinculado al común, está vinculado a la gente, ya hace parte de su vida comunitaria, como el parque del pueblo, como la cancha de fútbol, como las fiestas del pueblo, hace parte de lo común. Lo comunitario hace aquello que lo que sabemos lo sabemos entre todos y nos pertenece a todos y nos representa a todos y presenta vínculo para eso. Los procesos de comunicación comunitaria tienen que ser los primeros procesos. No tiene dueños. Sin dueños, no son medios con dueños, son procesos de la comunidad, por eso son comunitarios y son procesos para innovar en los formatos, en las estéticas y en la inclusión de ciudadanos en las pantallas. No le vamos a dar voz, ponemos al ciudadano en la pantalla. Básicamente lo importante es, vea, si queremos ser grandes tenemos que hablar de lo local. Entonces lo que propongo es la cultura más tarde. Roben de todo lado, traten de imitar un pedazo de CNN, otro de Caracol, otro de RCN, otro de todo lado. Traten de copiar, pero mezclen propiamente. Toca tomar de todo lado, pero mezclar desde el sabor local, que es lo que nos produce más emoción. En nuestra sección Así Producimos, vamos a conocer el cortometraje Un Buen Día en Villanada, del colectivo audiovisual Señales de Humo de la Comuna 3. Señales de Humo es un colectivo audiovisual que se construyó de manera comunitaria en la Comuna 3 desde el año 2012. Antes del año 2012 habíamos participado algunos compañeros en procesos de formación en comunicación con la Universidad de Antioquia y el SENA. A raíz pues de que la comuna exigía o necesitaba un medio de comunicación audiovisual, priorizó con las mesas de participación algunos recursos para traer algunos equipos para conformar el colectivo audiovisual. Entonces creó una alianza con 4 organizaciones en ese entonces, conformando el colectivo audiovisual Señales de Humo. Le apostamos a la memoria histórica para la transformación de la realidad social.
dentro de los proyectos que desarrollamos, queremos incursionar en el cine con otras miradas artísticas. Y en este caso vamos a presentar un proyecto audiovisual que se llama Un buen día en Villanada. Un buen día en Villanada. Por las apacibles y tranquilas calles de Villanada se paseaba Justo Buendía, un líder engreído y dicharachero que, para celebrar su cuarta reelección, preparaba una fiesta por lo alto, botando labia sobre sus grandísimas obras e invitando de paso a todo el vecindario a la marranada que solo él podría acometer. Desde la fachada de su majestuosa casa, don Justo se presenta. Sí, cómo no, yo soy Justo Buendía y esta es mi casa. Es que antes tenía un ranchito, pero con la ayuda del Pepe lo he ido mejorando. Es que desde que lo colaboren a uno, uno colabora. Sí, eso. Esa misma tarde en la Liga de la Justicia, don Justo asiste a una importantísima reunión con tres distinguidos colegas para tomar decisiones logísticas sobre la marranada que se iban a repartir. Solo uno permanecía al acecho, el cerdo que planeaban hacer lechona. Ya caída la tarde, don Justo se daba una siesta muy plácido, esperando a los invitados, dormido, rezongando. Y soñaba don Justo. Esa noche todo era jolgorio y francachela. Por allí cayeron los colegas, doña Marta, el cucho fotógrafo, el joven antimilitarista, dos o tres peludos. Ah, claro. Y este narrador que también fue a ver cómo terminaba todo esto. Don Justo, borracho, aprovechó la ocasión para saltar a una mesa y se echó otro discursito por cuarta vez. Todos los que están aquí en el poder de su silla se lo merecen para aguantar la fiesta toda la noche, ¿o no? Muy entrada la noche y ya con unos tragos encima veíamos a don Justo. ¿Don Justo? ¿Justo? Preguntan los asistentes a la fiesta que se vio frenada. ¡Nunca te comeré! Al igual que la intención de don Justo de salir por una ventana con el cerdín. Se los voló Justo y el marrano. ¿Y ahora qué hacen? Y las becas. Y el trabajito. Y la marranada. ¿Y ahora quién responde? ¿A quién le echamos la culpa?
La pregunta es quién va a pagar todo esto. Y cuando regresemos vamos a conocer más historias de los medios de comunicación comunitaria. Comunicracia es una red de corporaciones que promueve la comunicación comunitaria en las diferentes comunas de la ciudad. Su objetivo es participar de la creación de la política pública de los medios de comunicación comunitarios, alternativos, independientes y ciudadanos. Comunicracia nace con una necesidad y es pensarnos la comunicación pública en la ciudad. Más allá del proceso de política pública, estamos interesados en acompañar los procesos de participación, de fortalecimiento organizativo de los medios, de las iniciativas de comunicación en los territorios y sobre todo nos interesa mucho el vínculo entre lo público y lo comunitario. En este caso desde los procesos de radio, de televisión, digital, prensa, escuelas y muchas dinámicas que tienen que ver con la dinámica de participación. En esta ciudad es muy importante el fortalecimiento no solo de los medios de comunicación que están haciendo su tarea a nivel local, sino que es muy importante también que se conozcan las experiencias de redes, de alianzas, de colectivos, que entre sus intereses se han venido organizando, ¿cierto?, aquí en la ciudad. Yo creo que Comunicracia hace parte de eso, de esas alianzas de organizaciones que nos hemos reunido en torno a un propósito específico. Comunicracia es un escenario de liberación y, digamos, de discusión política en torno a lo que debería ser una apuesta por una ciudad comunicante y en lo que debería ser la política pública de medios de la ciudad de Medellín. Ha sido un afortunado espacio de encuentro en tanto ha permitido incidir políticamente, incluso en la formulación del plan de desarrollo actual, en la incorporación de algunas propuestas para lo que ha sido específicamente el campo comunicacional. Comunicracia está conformado actualmente por la Corporación Convivamos, la Corporación Palco, Mi Comuna, Suma Paz y Ciudad Comuna. Y ha sido un espacio de complicidad para pensarse la comunicación comunitaria de la ciudad de Medellín. Nosotros tenemos apuestas políticas con Comunicracia. Una de ellas tiene que ver con el fortalecimiento de lo público, de la información, de la comunicación como derechos que tenemos. ¿Cierto? Hacia allá nosotros estamos tratando de dirigir muchas de las acciones que hacemos en los escenarios académicos y de encuentros como este. Es decir, el fortalecimiento de lo público, el reconocimiento de la comunicación como un derecho y de la información como un derecho. Estos espacios de encuentro ciudadano son muy importantes porque nos permiten básicamente analizar las problemáticas que se presentan en la ciudad, los temas de interés comunitario, en este caso la comunicación pública, y a partir de ese diálogo de saberes, de ese intercambio de experiencias, logramos construir posiciones, planteamientos, propuestas de incidencia política que luego se llevan a cabo en una experiencia de articulación con la administración pública y la generación de procesos de participación comunitaria. Comunicracia genera un punto de encuentro y de articulación por el deseo y por los campos afines que tenemos. Entonces, para nuestra organización es importante porque nos ha permitido agenciar procesos, agenciar discursos, agenciar preguntas que como organización tenemos en el campo comunicacional más allá del enfoque territorial. Nos vemos la próxima semana con este súper especial de Premio de Periodismo, el miércoles a las 5:30, con repetición el domingo a las 4:30, acá en Mi Barrio Cuenta, por Telemedellín, aquí te ves. A
Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.